más a este gran programa de reingeniería mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Ana Meléndez, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de YouTube, Facebook Live, en todas las redes sociales de lunes a viernes a las 10 p.m. Hora costa este de Estados Unidos. Iniciamos con un nuevo programa con la compañía de nuestros invitados especiales que nos acompañan desde diferentes puntos de vista de puntos de Estados Unidos. Desde Nueva York nos acompaña nuestra autora, escritora y conferencista Dana Morales. Bienvenida. Desde Denver, Colorado, nos acompaña nuestra autora del libro Auxilio, Estoy perdiendo el amor de mi vida, Erika Gabriela. Bienvenida. Desde Nueva York nos acompaña nuestra escritora y entrenadora PNL, Fanny Reyes. Bienvenida. Y desde Los Ángeles nos acompaña el señor Armando Bernal, empresario, conferencista, coach de evolución emocional. Hoy nos honra con su presencia desde Denver, autora, escritora, entrenadora de vida, Miriam Cortés Gochao. Bienvenida. Y la presentación del tema de hoy está maravillosa, es el lado espiritual. Y así que estamos muy felices de estar aquí una vez más con todos ustedes. Y quiero abrir los micrófonos para que nuestras panelistas les den la bienvenida también. Y inicio con Fanny Reyes, ella está desde Nueva York y ella nos va a dar el saludo. Bienvenida. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más. Una felicidad de estar con todos ustedes, de verdad. Hoy tenemos una invitada especial, Miriam Cortés Gochao, con un tema súper especial, espiritualidad y conexión. Así que, bienvenidos, los invito a que compartan, les doy gracias, gracias, gracias por todo su apoyo y sintonía. Muchas gracias, señora Ana, le regreso el micrófono. Muchas gracias, Fanny. Y desde Nueva York también le damos la bienvenida a Dana Morales. Dana Morales. Hola, muy buenas noches a todos. Ana, buenas noches. Y pues a todos nuestros panelistas que nos están aquí acompañando, al igual que toda la gente que nos va a estar sintonizando, les decimos que por favor nos den like y corazoncitos y pues compartan este programa que sin duda alguna tiene mucho aprendizaje y bueno, sobre todo con nuestra querida invitada Miriam Cortés Gochao desde Denver, Colorado. Así que bueno, espiritualidad y conexión, un tema magnífico en la cual se puede aprender mucho el día de hoy. No cabe duda que cada programa que hemos tenido se aprende bastante. Y bueno, hoy es uno más de ellos. Así que les invito que por favor nos den like, compartan y que la información que hoy compartimos con ustedes les sirva de mucho. Le regreso el micrófono. Muchísimas gracias. También queremos darle la bienvenida desde Denver a nuestra Gaby. Es un placer tenerla aquí. Bienvenida, Gaby. Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Gracias a cada una de las panelistas, queridas, hermosas, preciosas, Alejandro, señor Antonio. Y bueno, pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya sabe, dice que se tiene que recostar temprano porque no hay a dónde ir. Tenemos un tema precioso el día de hoy. Para cerrar con broche de oro esta semana que tenemos, por favor, compartan. Recuerdan que cada uno de los programas que se ha hecho aquí, gracias al apoyo del señor Alejandro Aguirre, pues es un regalo. Así de que tómenlo, hagan un buen uso de ello y pues denos corazoncitos, espérense para que estén haciéndonos preguntas. Así de que gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Ana. Te devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias, Gaby. Y yo les quiero compartir una frase. Dicen que el cuerpo es la expresión del alma. A través de las prácticas corporales podemos conectarnos con la espiritualidad. Definitivamente, el conectarse con nuestra espiritualidad es entrar en un estado de tranquilidad, de paz y empezar a liberar de nuestro cuerpo esas capas egoicas que están metidas en nosotros. Y cuando vamos desapareciendo esas capas, una por una, encontramos la espiritualidad. Déjeme decirle que en el momento que yo encontré mi espiritualidad fue cuando ya dice uno, me cansé,
no quiero lo exterior, sino quiero lo interior y lo mejor de mí. Y eso me lleva a un estado de paz, de tranquilidad, porque cuando estamos conectados con lo ego, con lo que queremos y queremos, queremos esto, queremos el otro, vamos perdiendo nuestra espiritualidad. La espiritualidad es una paz interna de felicidad, definitivamente. No me identifico con el querer y querer obtener, sino me identifico con mi ser, con el estar en un estado de tranquilidad y aceptación. Aceptar al otro como se equivoque, aceptarme a mí cuando me equivoco, pero no con esa ira o ese rencor a lo demás. Definitivamente cuando estamos en un estado así, no estamos conectándonos espiritualmente. Y de verdad que hay personas que confunden lo espiritual con lo que, como santidad. No es que porque seamos espirituales, seamos santos. No, simplemente es que estamos en un estado de aceptación con las personas. Aceptarlas tal y como son, porque definitivamente están en un proceso de crecimiento espiritual y ese lado espiritual tiene que crecer. Pero si no hay crecimiento espiritual, no hay conciencia despierta. No estamos entrando en la conciencia. Definitivamente los niños son maravillosos porque ellos son la esencia más hermosa de la espiritualidad. Y en la espiritualidad es algo tan maravilloso de estar en esa paz. Muchos andamos en la vida queriendo llenarnos de cosas innecesarias. Y cuando ya usted se cansa, ya dice, ya voy a botar todo esto para afuera, ya esto no lo necesito más en mi vida. Y eso nos ha pasado a muchos. Cuando hemos sufrido abuso doméstico o abuso, violaciones, personas que nos gritan, nos golpean. Entonces llega el momento ese donde tú dices, ya no quiero esto, ¿para qué lo cargo? Y ahí es donde poco a poco vamos soltando esas capas de ego que tenemos, porque el quedarnos con algo que nos está agrediendo a nuestro ser, a este ser espiritual que está aquí, estamos rompiendo con nuestra espiritualidad definitivamente. Y bueno, quiero dejarlas compartir un ratito en lo que llega nuestra super invitada. Gaby, ¿qué concepto tienes tú de la espiritualidad? ¿Nos puedes compartir? Claro que sí, Dana. Mira, sabes de que en mi experiencia personal, que ha sido un reto, te soy muy honesta, ha sido un reto estar con lo de la espiritualidad, ya que por mis maneras de ser, mi reactividad, ha sido una cosa que me ha impedido llegar a eso. Y he conocido personas que tienen esa paz interior, que las ves y que dices, ay, yo quisiera hablar así, quisiera estar así como bien calmada, pero mi manera de ser son como espontánea, reactiva, y eso me ha costado un poquito, pero sí he llegado en algunos momentos, porque yo creo que esto es algo que se está trabajando día a día y en cada momento. Es como la vida, o sea, para arriba, para abajo, así. De repente estoy bien y luego de repente como que siento que la carne me gana. Y sí, es una lucha constante. Yo la comparo como una dieta, ¿sí? Una dieta que cuando tienes malos hábitos y los quieres remediar, quieres hacer mejores hábitos para tu vida. Así es para mí. Lo pongo como ejemplo, como la espiritualidad, cuando quiero estar calmada, cuando quiero estar con esa conexión con mi ser superior, con Dios, llega de repente una de mis niñas y ya hizo algo y quiero así como que reaccionar, pero me recuerdo que yo requiero de esa paz y quiero brindar esa paz para mi hogar, para mi familia. Entonces es cuando viene la forma de estar en introspección, estar observando mejor en cada momento. Yo creo que es uno de los pasos para mí que debería ser reconocer cuál es mi estado emocional, mi estado físico, mi manera de estar comiendo en este momento. Entonces, para mí es importante estar en conexión. Si soy honesta, no es tan fácil, pero sí es posible. Entonces, es lo que les puedo compartir. Gracias, Ana.
Muchísimas gracias, así es. Y yo les voy a compartir un pasaje de la Biblia donde dice que el gran maestro espiritual Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso es simplemente que verán a Dios en todo, en todo. Yo tengo que ver a Dios en todo, en el vecino, en el amigo, en mamá, en papá, es ver a Dios en todo, porque definitivamente Dios se manifiesta en todo lugar. Y siempre aquello que se manifiesta es maravilloso porque nos conecta con algo definitivamente que tenemos que aprender y hay que soltarlo, liberarlo y aprenderle solo a las cosas que Él nos presenta en la vida. Y la conexión espiritual definitivamente tiene que nacer desde el corazón. Es algo tan maravilloso del corazón y el corazón tiene que estar abierto. Y así es donde decimos, wow, poniéndome en el zapato del otro, entendiéndolo, es como yo voy espiritualmente. Nos podemos conectar hasta con un animalito siempre espiritualmente porque nos transmite ese amor, esa paz, el que esté preparado, ¿verdad? Hay personas que todavía no están preparadas en esa área. Entonces, espiritualmente es como ser niño para mí. Es como identificarme. ¿Qué hacen los niños? Los niños se enojan, se gritan y después están, te amo, my best friend, tú eres lo mejor y qué lindo. Esa es la esencia de la espiritualidad que debemos cargar nosotros. Ese niño interior, el de que yo agarro a mi amiguito, lo choncheo, después lo abrazo, pero qué belleza, porque ese amor tan maravilloso es la conexión espiritual. Es ese amor que está ahí sano y limpio, donde nadie lo ha maltratado, donde nadie lo ha pisoteado, porque para él todo es amor. El pelear es amor. El salir afuera, ver las hormiguitas o los pajaritos es amor. Entonces los niños manifiestan la espiritualidad en todo lugar. Qué bonito llegar uno a esa conexión de niño. Y Pani, ¿nos puedes comentar un poco qué piensas tú de la espiritualidad? Muchas gracias, por supuesto que sí. Coincido contigo, Ana. Para mí, mi punto de vista, mi perspectiva, la espiritualidad no tiene que demostrársele ni al mundo ni afuera. Creo que es con uno mismo, es sentir la paz, el saber que yo estoy actuando de una manera correcta, el tener esa conexión con la divinidad, con Dios, con el universo, con otro ser humano, y siempre tener en cuenta, sobre todo, es que somos uno, y que a manera que le hago daño al otro, me lo estoy haciendo a mí. Así que, de maneras muy diferentes, y es para nosotros, nuestra propia vibra con el universo. Mi querida Ana, para mí eso es la espiritualidad, estoy en proceso, me encanta todo lo que ha llegado a mi vida, y doy gracias, gracias, gracias por eso. Le regreso el micrófono, querida. Muchísimas gracias. Definitivamente, esa es una de las partes que yo veo y Dios se manifiesta en todo. Dios se manifiesta en palabras que usted dice, qué raro, me las están diciendo a mí, o como ayer tuve una experiencia muy fuerte, y llegan palabras que uno dice, ¿por qué estas palabras están sucediendo en este momento? Es que definitivamente, como dice nuestra compañera coach de programación neurolingüística, Fanny Reyes, ella dice que sí, el otro es definitivamente el que me está dando el mensaje. Y si yo hablo algo de cualquier cosa, de cualquier persona, y tengo esa emoción metida en mí o esa manifestación egoica, digo yo, se va a manifestar en ti mismo. Porque definitivamente nada de lo que hacemos es para nosotros. Se nos devuelve ayer porque... todo aquello que expresamos es energía, es algo muy poderoso. Entonces, no importa, yo le digo a todo el mundo, no importa que te digan, que te traten mal, de todos modos va a regresar a ti. Igual si nos equivocamos y decimos algo, se me va a regresar a mí o se le va a regresar a cualquiera, porque así va a ser. Por eso es que llegamos al momento que sí, explotamos emociones, pero tenemos que estar en una conexión espiritual para después entender de que sí, mi rabia, mi ira, mi momento... lo dejé salir porque ese momento no me conecté espiritual, estaba desconectado, uno se desconecta mentalmente, nos desconectamos de nuestro espíritu, porque nos envolvemos en el día a día, nos envolvemos en que hoy hay que correr, que me agarró tarde, que ya esto y ya lo otro, inclusive perdemos la espiritualidad cuando nos levantamos, no nos conectamos con el nuestro ser, con el yo interior, con ese maravilloso que todos los días nos da la vida, nos da el despertar, nos da la bendición. Entonces, eso es para mí la espiritualidad y estoy muy de acuerdo con Fanny. Siempre el otro eres tú,
eres tú manifestándote en lo que estás proyectando, en lo que estás diciendo. Entonces, es una conexión que no se puede desconectar. Es maravilloso. Cuando estamos en conciencia y vemos lo que sucede, uno dice, wow, ¿por qué esto sucedió? Pero estamos en camino de despertar y es cuando ve esas cosas que suceden que nos asombramos. Dana, ¿nos puedes compartir un poquito de la espiritualidad también? Claro que sí, mira, pues yo estoy aprendiendo aquí de ustedes, seres espirituales. A mí yo creo que todo el mundo somos una esencia espiritual, somos una esencia del campo cuántico, como usted lo decía, que el yo y de todas las personas se aprende, y cuando estás conectada con la espiritualidad, cuando realmente yo siento que tu conexión con ese ser supremo, con tu yo superior, porque yo siempre le digo de mi yo superior, es cuando dices, ¿sabes qué? No tengo por qué hacer daño a los demás, ni iniciar a hacer daño a los demás. Ustedes mismos ya lo dijeron, especialmente ustedes, señora Ana, dice, pues yo veo reflejado en otra persona, mi persona, la forma de ser. Bueno, pues entonces, hasta donde la experiencia que yo tengo y la conexión que he tenido con algunas personas muy avanzadas, entonces, ¿qué dicen? Nunca envíes mal a nadie porque el campo cuántico te regresa. Conéctate contigo mismo porque al conectarte te estás encontrando y al encontrarte te das cuenta de que antes de querer dirigir a otras personas tienes que dirigirte a ti mismo. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad es creer en Dios. La espiritualidad no estamos hablando de ninguna religión, no es ningún dogma. Más bien es tu yo, esa alma pura que se siente, que tienes. Y como usted lo menciona también, de las energías, claro, las energías siempre van a estar ahí, buenas o malas, van a estar ahí porque vibramos en energía. Todos somos una energía y de nosotros depende qué energía traemos. Podemos traer energía mala, energía buena. Así que, bueno, siempre es bonito conectarse en la espiritualidad, esos momentos de meditación, esos momentos de hablar con tu yo superior, esos momentos de decir qué quiero para mí, porque lo que quiero para mí es lo que voy a dar y voy a recibir. Así que pues eso es hasta donde yo tengo lo consciente de lo que es la espiritualidad, siempre aprendiendo de grandes maestros como usted, como Gaby, como Fanny, y pues bueno, lamentablemente no está nuestra invitada, pero bien hubiéramos podido aprender bastante de ella, que sin duda alguna es una gran mujer. Así que Ana, le regreso el micrófono, gracias. Muchísimas gracias y definitivamente todo es bendición, hay que recibirlo porque si algo no sucede es porque algo tiene que aprender uno hoy, así que hay que darle gracias a Dios por todo porque definitivamente nada es porque sí, todo es porque es el todo, así que maravillosamente en el momento que suceda, que se nos conecte nuestra gran Miriam, pues va a ser cuando tiene que ser, y es cuando definitivamente tenemos que soltar y confiar en Dios. Ahorita la humanidad en estos momentos definitivamente está tomando mucha conciencia. De verdad que es difícil estos momentos para muchas personas, y otras están ya conectándose con su ser, con su yo superior, con su espiritualidad, y ya dicen, ¿para qué yo he corrido tanto? ¿Para qué yo no estaba conectada más con mi familia, conectado más con mi familia? Qué maravilloso que en este momento las personas están conectando más espiritualmente porque han estado entrando en un estado de conciencia y viendo que el amor definitivamente siempre está en nosotros y manifestándose. Y la espiritualidad, como decía Dana también, que nos comentaba, no es una religión, porque pretendemos creer, ay, sí, yo soy bueno, perdono al uno, perdono al otro, y sí, Dios, misericordia, no, eso tampoco es ser espiritual, por eso no es una religión, por eso tiene que estar uno conectado con Dios, porque no es una religión, eso está en usted, no es una religión, no es una cosa que se está exigiendo para nadie, es algo que está en nuestro ser. El amor es maravilloso, así que yo encantada de compartir este tema y
para mí la espiritual es una cosa, para otros es otra, pero para mí compartir la espiritualidad es cuando me voy desprendiendo de los egos que tenía encargados. Y yo ahorita en estos momentos, créame que le doy gracias a Dios de que he llegado a este momento, no somos la perfección. Eso es lo que piensan las personas, y de hecho yo lo puse en un comentario, las personas piensan que porque es el coach, porque es el Reiki, porque es el psicólogo y todo, no puede llorar o no puede hacer X cosa. Somos seres humanos, somos espirituales, sí, pero tenemos que soltar esas energías que también se nos cargan. Entonces, la espiritualidad nos ayuda a comprender más al otro y nos ayuda a aceptar la vida como viene y nos ayuda a valorar más las cosas, porque cuando nos conectamos con el amor, valoramos las personas, lo que realmente debe darse valor. Si tienen preguntas, alguna que tenga alguna pregunta por ahí conectadas, muchísimas gracias a la gente que se está conectando esta noche. Es una bendición que usted esté una vez más. ¿Le puedo compartir algunos comentarios del Claro que sí, Fanny, adelante. Okay. Sígueme. Okay. Saludos, David Salazar. Déjeme ver a quién tengo. Dice Luis Fernando Batz. Buenas noches a todos y gracias por compartir. También tenemos saludos, señor Guillermo Corona. Aquí tengo uno de, déjeme ver. Oh, Claudia Patricia Arcillas dice, la espiritualidad es la conexión con tu ser interno. Y ese vacío en esa meditación, en esa oración, nos encontramos con Dios. Excelente. Muchísimas gracias, Claudia, por tu comentario. Tenemos otro que dice, saludos a María Magdalena y a Teresa Gutiérrez. Tenemos otro comentario de Claudia. Dice, yo digo, cada día soy completa, soy perfecta, sana y feliz. Lo repites, hazlo hasta creerlo. Es un momento de reevolución de nuestro ser. ¡Ay, excelente! Me encantó. Le regreso el micrófono, Ana. Muy hermosas preguntas. Gaby o Dana, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Algo más que agregar? No, Ana, no tenemos más preguntas y pues por aquí no hay comentarios tampoco. Le cedo el micrófono. Gaby, adelante. Bueno, pues yo no tengo preguntas, pero tengo un comentario. Esta mañana yo me levanté con, yo creo que uno elige todos los días cómo quieres estar tu día. ¿Quieres estar activo? Como cada meta es diferente, cada uno hace su día de una manera diferente. Pero el día de hoy, porque ayer ya pasó, el día de hoy yo me levanté con ganas de conectarme, me levanté con ganas de escuchar algo que nutriera mi espíritu, algo que nutriera mi mente. Y una de las personas que me ha inspirado en estos últimos meses es el doctor Wayne Dyer, quien es una persona a quien yo lo veo como una persona muy espiritual, sin meter religión, sin meter creencias. Y sabes de que me encanta porque hablaba de lo que nosotros atraemos en nuestro espíritu, porque también nosotros atraemos ese tipo de personas. ¿Quién está llegando a mi vida? Pero más bien, ¿quién estoy siendo yo? Que es una de las preguntas que hacemos en coaching. ¿Quién estoy siendo yo para atraer a personas con alta vibración o con baja vibración? Entonces, ahí es en donde yo me doy cuenta y digo, ¿cómo me estoy conectando? Como comentaban ahorita, que es el tema de esta espiritualidad y conexión. Yo creo que primero también hay que ver la vulnerabilidad, estar en compasión, ser compasivos con otros y estar en empatía. Ahí es cuando, para mí, yo lo he practicado y viene siendo como una parte de conectar con la otra gente, conectar conmigo, porque cuando yo soy compasivo con otros, soy compasivo conmigo. Cada persona que entra o que llega a mi vida es un reflejo de mí, es un reflejo como un espejo. Entonces, si hay algo o alguien que no me está gustando o que me está gustando mucho, decía el doctor Dyer, dice, o sea, eso es lo que yo estoy viendo. Cada uno de los que llegan a nuestra vida son un maestro. Puede que haya dicho algo que no me gustó o puede que haya hecho algo que sí me gustó, pero cada una de esas cosas son un reflejo de mí. Entonces, para mí es
hay parte de la espiritualidad. Y una de las cosas que me encanta en los mandamientos que nos dejó Dios, ¿verdad? Me encanta el primero, pues, que nada, primero amarás a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo me estoy amando yo? ¿Cómo me estoy tratando yo en este día? ¿Cómo me estoy reconociendo? ¿Qué estoy haciendo? Y una de las cosas que también trabajamos nosotros en coaching, que es la rueda de la vida, es la espiritualidad. Y tenía una tarea y dije, pues, ¿qué puedo trabajar, no? Hay muchas cosas que tengo que trabajar, pero me quedé pensando y definitivamente yo creo que es una de las áreas en las que yo reconozco el día de hoy que requiero trabajarlo, porque es algo que si no estoy bien en esa área, todas las áreas me pueden fallar. Por mis fuerzas pueden pasar muchas cosas. Pero si todo lo pongo en manos de quien yo creo, de la, cualquiera que sea tu creencia, de Dios, de tu ser superior, de Jesucristo, lo que sea algo más grande que tú, ese poder, ese espíritu, entonces yo creo que vas a estar más empoderado, vas a poder llegar mucho más lejos. En una ocasión, yo iba a una iglesia anteriormente, todavía, pero yo me metí demasiado, demasiado, demasiado en la religiosidad, en donde yo pensaba que casi me iban a salir alitas. Entonces he estado en ese punto porque ayunaba, oraba, estaba en conexión, o sea, fue una experiencia hermosa, pero también me di cuenta que el ego está, cuando tú estás espiritualmente, empiezas a crecer, el ego está como que no te deja, es casi como el diablito, o sea, está el espíritu acá, quiero crecer, ay, gracias a Dios, gracias universo, gracias a todos, ves corazones por todos lados, y luego el ego, de repente ya ves a alguien que me falló y todo, y luego, o sea, a este le hace falta espiritualidad, esa es mi experiencia, eso me sucedió, pero gracias a Dios y gracias a la vida que todas estas experiencias que he tenido en estos últimos meses, años, me han dado como una patada en la zancadilla para ponerme alerta y decir, tienes que tener empatía con otra gente. Necesitas y requieres bajarte de ese nivel egocéntrico donde te crees la gran cosa. Y hey, así lo sentí yo, así me pasó. Y hubo un momento en que tuve que quedar absolutamente sola, en donde yo sentía cero apoyo de la gente a la que yo creía que tenía que estar conmigo. Pero ¿sabes qué sucedió? Que ahí me di cuenta que el único que estuvo conmigo y que hasta ahorita está, porque la gente se va a ir y va a llegar y se va a ir y otra se va a quedar. Pero el que jamás se va en mis creencias es ese Dios, ese poder superior en el que yo creo y que siempre va a estar ahí. Y ahí ahorita mismo reconozco que mi espiritualidad no está tan abajo, no está como quisiera estar, pero la estoy trabajando, estoy en progreso, estoy en construcción, como decía Fanny ahorita, estoy todavía, ¿verdad?, trabajando y trabajando. Entonces, estoy muy agradecida, es un tema precioso, y bueno, gracias Ana, es lo que te puedo compartir hasta ahorita. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad que sí, conectarnos con nuestro ser es algo maravilloso. Yo pude vivir la espiritualidad, también me pasó lo mismo, por eso yo siempre lo digo, me identifico mucho contigo, es una energía que me jala, porque yo descubrí la espiritualidad para mí en el momento que le entregué todo al Espíritu Santo. Le dije, ¿sabes qué? Estoy cansada, ya no soporto más este sufrimiento, ¿y a qué vine? Entonces empecé a decirle que me ayudara, y fue un momento maravilloso donde mi cuerpo se prendió y viví una experiencia increíble de manifestación para mí misma, pues, porque yo digo que ahí entró el Espíritu Santo en mí y definitivamente como que eliminó eso, y yo sentí esa voz interior donde me decía, ¿sabes qué, Ana? Estás buscando allá afuera lo que no has perdido. Tú, todo está allá adentro, equipado en ti. ¿Qué tanto buscas? ¿Por qué andas tan perdida? Y definitivamente cuando yo escuché esa voz y me dice eso, yo dije, sí, ¿qué ando yo buscando allá afuera? El amor no estaba allá afuera para mí, el amor estaba aquí adentro de mí. Y definitivamente cuando estaba en esa vibración de mala vibra, de que me quejaba todos los días, de que me caía mal todo el mundo, de que yo andaba, no quiero estar con nadie, porque también eso confunde a la gente. El estar solo en una burbuja no significa que usted sea espiritual. Usted se está
desconectando de las personas y usted está creyendo que es espiritual porque está desconectado de los demás. Eso no es ser tampoco espiritual. La soledad no es espiritualidad. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad es cuando tú te sientes bien con o no lo que hay a tu alrededor. Si te pasa algo, acéptalo, libéralo y déjelo ir. Pero si sigues conectado en eso, estás mal. A mí me pasó también otra experiencia, porque nos pasan experiencias y eso me encanta contarlo. Todavía no estaba en este estado que voy cada día mejorando, porque es así. Llegamos a un lugar a comprar café y yo decía, que se apuren, había una línea muy fuerte y yo estaba tirando mala vibra, como digo yo. En el momento que mi pareja me dice, cálmate, todo va a estar bien, respira, tú conoces de esto, vamos a respirar y todo va a estar bien y ya. Al momentito la línea, no sé cómo, se desapareció en cuestiones de segundo y el café que me entregaron, vea, sin mentir, había un corazón como diciéndome, ves, que te recompenso porque pensaste que ya todo estaba bien y de fin el universo me entregó amor. Se manifestó en un corazón y yo dije, wow, qué maravilloso el estar en un estado de energía bonito, un estado espiritual y de paz y tranquilidad. Cuando ya perdemos esa esencia de nuestro ser, estamos mal, definitivamente. Porque, como dices tú, Gaby, esas capas de ego, existen muchas capas de ego. Definitivamente yo lo he identificado. Existen muchas capas de ego que te impiden llegar a la profundidad espiritual en tu ser. Y como le repito una vez más, el estar confinado en una casa solo no es ser espiritual. A mí me dice una persona, es que yo estoy en mi casa, no me meto en problemas, yo no hablo con nadie, entonces yo estoy espiritual. Eso no es así. Y yo voy a la iglesia y paso todo el día orando y me conecto con Dios y yo estoy muy bien. Eso tampoco es ser espiritual. Entonces el espiritual es ser tú mismo, aceptarte tal y como eres, amarte tal y como eres, amarte con tus defectos que tú crees que son defectos, pero no los hay porque Dios te hizo perfecto, te mandó completamente perfecto. Cuando nos volvemos imperfectos es cuando nos conectamos con ese ego que nos invade y nos dice, tú te ves mal, tú estás mal, inclusive autoatacamos nuestro cuerpo, atacamos nuestro pelo, atacamos todo porque de verdad queremos ser más de lo que no somos. Somos seres de luz, seres espirituales. Entonces yo a veces me pongo a analizar y digo, wow, ¿cómo nos atacamos como mujeres, como hombres, queriendo ser lo que no somos? Y al final terminamos mal, porque nos vamos a sentir mal, porque si tú quieres llenar esa espiritualidad con cosas exteriores, no estás siendo espiritual. Y yo cada día digo, gracias, Señor, porque estoy en el camino. Si nos quebramos, si nos equivocamos, pero eso es la espiritualidad, entender lo que está pasando con amor. No hay otra cosa. Y para ver si hay más comentarios por ahí, ¿alguna que tenga comentarios? ¿Estamos bien? ¿No hay comentarios? Muchísimas gracias. ¿Sí hay comentarios? Nos dice nuestro equipo que sí hay comentarios. ¿Alguna que tenga algún comentario listo por ahí? Muchísimas gracias. Déjame te los comparto, Ana. Ya. Ok, tenemos esta. Okay. Marlene dice, gratitud es primordial. También tenemos a Ana Mercedes Galicia que dice, cierto, Ana Meléndez, no busquemos afuera porque Dios nos mandó equipados y todo lo tenemos en nuestro corazón. Amor y mucho amor. Otra vez Ana Mercedes dice, paramos mal porque siempre queremos complacer a los demás para lograr ser encajados en algún grupo. Muy cierto. Y me encantaría compartirte algo, Ana, y es esa parte, me fascina lo poquito que he recorrido en este camino de la programación neurolingüística. Yo siento que tengo un maestro súper espiritual que él dice, su lema es, yo no creo en Dios. Yo estoy seguro que Dios existe porque todos los días se manifiesta con todo lo que me regala. Y me encanta escucharlo. Y una de las cosas es también que ellos dicen, ¿no? Que cada ser humano tiene su propio mapa, su propia perspectiva. Tal vez hay seres o personas que están en su casa
aislados, pero también tiene sus porqué y sus razones. Y a mí me encanta el respeto hacia eso, también es una gran espiritualidad. Así que eso me encantaría compartirte, querida. Te regreso al micrófono. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Sí, como le repetí anteriormente, cada quien cree su espiritualidad, pero no nos podemos identificar de que somos eso, porque en realidad nadie es nadie. Simplemente créase usted esa paz en usted, sea feliz con lo que usted hace, siéntase bien, acepte lo que está a su alrededor, porque definitivamente eso nos trae paz. Por ejemplo, a veces dice la persona, yo me quiero ir largo, no quiero saber de nadie, nada de nadie. Eso ya quiere decir que usted está soltando esas capas de ego para liberarlas. Y definitivamente a cada paso que vayamos dando, vas a ir encontrando los maestros que te van a guiar. De pronto te llega un mensaje y dices, qué raro, yo quería estar con esa persona y a mí me encantaría estar en ese tal o X curso o en tal lugar, y te llega solo. ¿Por qué? Porque ya estás lista, ya estás conectada con tu ser, con tu yo superior, y ya estás en un estado espiritual donde puedes aceptar el mensaje. Esa es otra cosa. Cuando tú no estás en un estado espiritual apto para recibir un mensaje, te vas a negar definitivamente, porque tu capa de ego te va a decir que no. Definitivamente todo te va a decir que no, y no, y no. Entonces, en ese momento, no podemos agarrar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Tienes que entender esto porque es así. No. En ese momento es un proceso. No podemos obligar a las personas a creer lo que yo puedo creer, lo que yo he vivido, lo que he experimentado y lo que me ha llenado a mí espiritualmente, lo que me ha dado paz. Eso me encanta, la paz definitivamente que nos da a nosotros mismos por dentro, porque no es nada exterior. Esa parte de la paz es bonita, pero esa parte de que el ego nos ataca y nos dice que todo tiene que ser así es la que tenemos que ir desprendiendo para poder llegar a ese momento de paz, de espiritualidad y de liberar lo que no nos hace bien. Porque ¿cómo nos va a hacer bien frustrarnos porque quiero tal y X cosa? Hay personas que sufren, que se revuelcan, como dicen, como niños, peor que un niño, y sufren y lloran. Y yo digo, ¿por qué se pone así si definitivamente eso es material? Es material, no va a ningún caso. A mí no me define una marca porque yo sé quién soy. A mí no me define tener un supercarro porque yo ahora en este momento sé quién soy. Respeto el proceso de las personas, pero el tener no me hace espiritual. El tener no me hace ser o no ser. Soy yo, soy la esencia pura de la divinidad de Dios y no hay ningún tipo de cosa que me quiera hacer más. Ahora estamos en este momento aportándole a las personas. Estamos aportándole lo que ya hemos aprendido, los golpes que nos ha dado la vida, pero ha sido porque están aquí por un propósito. Y ese propósito es ahora nosotros aportarle a los demás para que lleguen a este estado espiritual donde cada día estamos aprendiendo más y estamos evolucionando. Y yo creo que sí, ya hay más comentarios. Dana, ¿tienes algún comentario? Sí, Ana, claro que sí, tenemos a María Auxiliadora Medina y dice, de acuerdo, Ana, conectarnos con nosotros mismos, espiritualidad, démonos tiempo para ello. Y después nos vuelve a decir, no es posible satisfacer a todo el mundo a costa de dejar de ser nosotras mismas. Tiene toda la razón. Exactamente, muchísimas gracias por el comentario. Dejamos de ser nosotros mismos definitivamente. Queremos ser lo que los demás quieren que seamos. Todo el tiempo quiere, hace esto porque tú tienes que hacer esto y no, eso no es amarnos, eso no es respetarnos, eso no es estar en un estado espiritual. Yo no tengo que ser X persona para ser una persona diferente, o sea, yo tengo que ser yo, la esencia mía, estar contenta conmigo mismo y como le repetía esa parte, amarnos y respetarnos como seres humanos, de amor a Dios, porque Dios nos mandó así perfectitos, no podemos estar criticándonos. Y yo creo que aquí todos vamos en ese paso, cuando tú te estás criticando y diciendo tú eres fea, tú estás gorda, tú esto,
no vas para ningún lado, te estás autocargando de esa mala energía y te estás dando, como dicen, golpazos a ti mismo, te estás agrediendo a ti mismo. Entonces yo eso lo he ido practicando, yo me amo tal y como soy. Gracias Señor, porque lo que haya pasado en mi cuerpo, lo que haya sucedido, esto es solo un cuerpo y mi ser espiritual, ahí está completo, entero, no pasa nada. Esto que ha sucedido en mi cuerpo es solo, como digo, es algo que tenía que experimentar y gracias por esa experiencia. La perfección en la carne no existe, porque nos venden también perfección por medio de un televisor, y ahí es donde nos metemos en el tal ego y nos vamos diciendo, no, yo quiero ser así, yo quiero ser, y vamos perdiendo esa espiritualidad. Definitivamente, y aquí van a escuchar mucho, el ego influye demasiado en la vida de nosotros. También influye cuando perdemos o dejamos de creer que somos todo con todo, con Dios, y somos uno solo. Y eso es lo que no debemos perder, el entender que somos uno solo. Aquí nadie está separado de nadie. Todo el mundo quiere trabajar en la dualidad y no puede ser así. Debemos trabajar más en armonía, en amor, en equipo. Definitivamente estamos aquí para ayudar y eso es lo importante. Gaby, ¿tienes algún otro comentario por ahí? Sí, sabes de que me gusta lo que dice otra vez el señor doctor Dyer, lo que es el ego en inglés. Entonces dice que el ego es edging God out, o sea, haciendo a Dios afuera de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros hemos elevado ese ego, entonces por eso es importante tener esa conexión, esa espiritualidad y esa conexión. Si tú no tienes una idea tal vez de cómo hacerlo, yo creo que hoy es un día perfecto para empezar. Hay técnicas, hay programas, hay herramientas que se pueden ofrecer para cada uno de nosotros y poder empezar una nueva vida, algo completamente diferente. Pero definitivamente yo creo como humanos, todos tenemos una oportunidad en cada, se pudiera decir, caso, prueba, para darnos cuenta de que por nuestras propias fuerzas no se van a poder hacer muchas cosas. A lo mejor algunas sí, pero no todas. Entonces, cuando yo le doy la entrada a ese poder superior, a que el espíritu, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, hasta parece extraño, pero los últimos programas hemos mencionado tanto a Dios, tanto al Espíritu Santo, que no importa qué religión seas, es precioso porque el espíritu, tú eres espíritu, tú eres energía, tú eres Dios. Igual lo dice Dan Wire, I am, yo soy Dios. Entonces, a la imagen y perfección de él. Solo que esa manera de ser, ese ego en mí, que se vino formando conforme fui creciendo, me ha tapado. Es como cuando pones unas ropa sobre ropa en una silla y a la silla no se ve, pero sigue siendo silla. Entonces tú sigues siendo tú, tú eres hermoso, precioso, original, único. Y ahí cuando viene la pregunta de, ¿y tú quién eres? Entonces, ¿quién soy yo? Haz esa pregunta, yo te dejo esa pregunta en esta noche de tarea. ¿Quién eres tú? Tú no eres tu nombre, tú no eres tu religión, tú no eres lo que tus papás te dijeron, tú no eres lo que la sociedad dice. O sea, tú eres algo más que eso. Eres una creación perfecta de Dios, en donde tenemos hoy la oportunidad de crecer en esa espiritualidad y esa conexión. Porque si no lo sé, no sé orar, no sé meditar. Mira, solamente cierra tus ojos, respira profundamente y diles, bueno, quien sea que tú eres, yo no sé qué es lo que tú quieres conmigo, a lo mejor puede ser así, pero sé que hay algo más para mí. Entonces ahí viene, ya vienen otras cosas como el propósito de vida, qué es lo que voy a hacer. Y bueno, es un tema tan hermoso, a mí me encanta hablar de eso, aunque yo no soy experta, pero lo que he experimentado personalmente en todos los aspectos, sí creo que sí he tenido un cierto crecimiento, y bueno, pues todos los días también, ¿no? Me doy la oportunidad de estar en agradecimiento y de ver a las personas que están alrededor mío para decirles que los amo. Yo creo que una de las palabras que no debemos de dejar de mencionar en cada momento
yo lo he dejado de hacer en algunos momentos, sobre todo con la gente a la que amo, porque de repente como ahí están, pues ya saben que los amo, eso es lo que yo pienso, pero es importante estarlo mencionando y decirles porque salimos y no sabemos si vamos a regresar, entonces, pues solo por hoy voy a ser feliz, solo por hoy voy a amar y solo por hoy, pues estoy agradecida. Gracias, Ana. Así es, mi querida Gaby. Definitivamente esas frases son muy buenas porque se trabajan en el Reiki, el solo por hoy, y se vive el solo por hoy. Hay que estar felices. Ahorita este momento, este instante es el único que cuenta. Mañana no sabemos si nos vamos a despertar o nos vamos a hacer lo que hacemos todos los días. Entonces, agradecer estos momentos siempre, agradecerle a Dios, al Espíritu Santo, a lo que usted quiera creerle. Gracias por todo lo que nos da y eso nos llena mucho de espiritualidad, el estar agradeciendo, el sentirnos completos. Definitivamente aquí nadie está incompleto. Dios nos mandó en su total y divina gracia a este mundo a experimentar cada cosa, aceptándola y liberándola con amor. Y definitivamente no hay nada más que sentirse bien con uno mismo. Y eso es lo importante. Así que hoy quiero darle gracias a Dios y a todos y a cada uno de los que se han conectado definitivamente por este momento, por compartir con nosotros. Se les agradece demasiado porque aquí estamos en este camino aportándole a ustedes todo lo que nos ha servido a nosotros. Esto es algo ya personal. Cosas se toman del libro, cosas se aprenden, pero la experiencia, yo digo que la experiencia es la que más le podemos aportar al mundo. Porque es lo que sí podemos decir, esto sí me funcionó, esto sí me sirvió a mí para salir adelante. Y por lo tanto, yo quiero compartirte esta experiencia. Y es tan maravilloso cuando uno despierta espiritual o mentalmente, dice, wow, yo quisiera que todo el mundo tenga esto que yo tengo, o yo quisiera que todo el mundo sepa lo que yo sé ahora, pero llegará cada uno de ustedes en el momento que tenga que llegar. Créanme que es un proceso maravilloso, pero también está el proceso oscuro, el proceso del dolor, el de la tristeza, el de la soledad, para poder llegar al momento del top de la felicidad de mi ser. Yo le digo, el top de la felicidad, a lo más alto de mi felicidad, de mi ser, es cuando renuncio a todo aquello que me ha hecho daño, renuncio a toda aquella cosa que yo creo que es mala, renuncio a todo aquello que creo que me hace infeliz, y renuncio a todo aquello que me opaca a mi ser, a mi alma, a mi espíritu. Renuncien a todo eso. Y sin importar, es no atacar, es sin importar decir, oh, yo no puedo hacer esto, no me gusta, o yo me siento bien con esto. Eso no es tan mal hacerlo, pero hay que hacerlo con amor. Definitivamente nos equivocamos, pero hay que reflexionar. Y eso nos lleva a un camino a la espiritualidad. Cuando ya usted se sienta que terminó de aprender, quiere decir que usted está listo para descender a donde tiene que descender. Porque tenemos que irnos en un dado momento de este mundo, de desalojar este cuerpo, este vehículo, que nos lleva a diferentes lugares, a diferentes experiencias. Tenemos que dejar y entender que en un dado momento el espíritu abandonará nuestro cuerpo y dejar de creer que nos somos seres y que aquí nos vamos a quedar toda la vida. Esa es una de las situaciones muy fuertes, que nos queremos apoderar de este cuerpo, de esta carne, y dicen, yo no me quiero ir, aquí me voy a quedar toda la vida, y mentira, estamos viviendo una experiencia, tenemos que irnos en dado momento, y eso es una aceptación maravillosa, el aceptar que tenemos que irnos en un momento, pero qué lindo es irse en paz. Me tocó vivir esa experiencia con una persona que quise mucho y me tocó vivir, como dicen, en la puerta más allá de lo que nadie puede ver. En ese momento esa persona que estaba en su fase final me dice, Ana, qué maravillosa está la luna, pero al ver la ventana sí se veía la luna, pero al ver la ventana yo vi reflejado una persona esperándola a ella, una silueta. Esa fue una experiencia maravillosa y todavía la tengo en mi teléfono grabado. Ahí está el mensaje de ella porque me quedó, donde dice ella, este día es el más feliz de mi vida. Cuando ya el alma se va a ir, la espiritualidad llega a su ser completo, a su, como dicen, a su más punto alto. Y me dice, qué lindo, me siento hoy feliz. Hoy es el día que más mejor me siento. Imagínense qué maravilloso ese momento de conexión espiritual con lo que tiene que ya uno es el final,
esa espiritualidad llegó a ella y me dice, me siento en paz. Y cerró los ojos y se fue. Y fue algo tan maravilloso. Y yo, qué bonito morir uno en paz porque ha llegado en la aceptación del todo, la aceptación de que la vida es la vida y hay que vivirla con amor. Y qué lindo es estar viviendo la vida con amor. Así que hoy le quisimos compartir este tema con todo el corazón del mundo. Le damos lo que hemos aprendido y lo que nos ha servido. Así que cada uno de ustedes, gracias por conectarse, gracias por esos likes, por compartir, porque este mensaje, si llega a otro, le va a cortar el camino de nosotras tal vez fue más largo, pero a usted escuchar estos temas, puede ser que se le haga más corto, y eso le va a ayudar mucho, porque el expresarnos es querer que usted se sienta mejor, es querer que usted llegue a un camino más corto y pueda vivir una vida más plena y feliz, y nosotros encantados con todo el amor del mundo. Y ya para ir cerrando, porque ya nos quedan 10 minutos, el tiempo se ha ido volando, Fanny, compártanos unas frases, unas palabras para despedirse, y quién eres tú, cómo te contactan. Muchísimas gracias, Fanny. Gracias a usted. Bueno, ahorita Gaby estaba mencionando algo que me recordó, y quiero compartirlo, no me quiero ir sin dejarlo aquí, ¿no? Y es esa parte, que no olvidemos que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, yo sé, mucha gente no le gusta, yo soy amor, yo soy paz, yo soy confianza, y yo soy toda la energía. ¿Por qué? Porque la energía nunca se pierde, simplemente se transforma. Así que muchísimas gracias por su sintonía, de verdad. Algo que dice mi maestra y lo quiero tomar siempre. El día de mañana, espero que no me crea, hablo de mí, de que me lo sé todo y que estoy iluminada. No tengo que perder mi casa. Así que muchísimas gracias. De verdad les mando el amor más grande. Abrazos, besos cuánticos. Me encanta decir eso. Lo he agarrado para mí. Así que hasta mañana y que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Bye. Muchísimas gracias, Fanny Reyes, por esas palabras. Adelante, Dana, puedes cerrar tú. Claro que sí. Bueno, pues antes que todo, gracias a ti, Ana, por compartirnos esta espiritualidad. Gracias por transmitirnos todo ese conocimiento que tienes. De verdad, te admiramos. Eres sin duda alguna una gran persona de la cual podemos aprender mucho y se está aprendiendo bastante. El día de hoy nos diste mucho, mucho, de verdad. Yo creo que la palabra es mucho, es nada comparado con lo que tú nos has dado, con toda tu experiencia que nos has transmitido, esa seguridad, esa fortaleza que nos estás dando, de esos pasos de cómo encontrar la espiritualidad para aquellos que quizás no lo hemos encontrado todavía y que estamos en nuestro proceso y que queremos de verdad. Yo creo que eso es lo más bonito que hay, y sé que toda nuestra audiencia que está aquí el día de hoy te está agradeciendo bastante por todo lo que das, porque de verdad pues es signo de admirar. Y bueno, nos pasamos, yo tenía unas preguntas, pero si llegas a tener un tiempito, pues me gustaría que nos compartas para tu cierre las cuatro leyes de la espiritualidad. Yo sé que tú, con todo nivel espiritual que has llegado a obtener, nos puedes compartir eso para que con eso des un cierre magnífico, siempre das cierres magníficos, sí, eso está hermoso. Pues a todos todas las personas que hoy se sintonizaron, se conectaron y nos sintonizaron, pues les damos muchísimas gracias. Espero que este programa les haya servido de mucho y sobre todo eleven su espiritualidad para trascender de una forma inigualable. Ya mis compañeras lo dijeron todo, saben en dónde nos pueden encontrar, en Dana Morales, por ahí nos conectamos más adelante o mañana, ya tenemos las sorpresas. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, Ana, te regresamos el micrófono y espero que nos complazas con las cuatro leyes de la espiritualidad. Gracias. Muchísimas gracias, Dana Morales. Y le dejo el micrófono a Gaby. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Puedes entrar en este momento? Sí, claro que sí. ¿Sí me escuchan? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Dijo Talía. bueno, yo estoy súper feliz.
para mí es parte de la espiritualidad de estar feliz, de estar sonriente, porque la amargura no cabe, ni el rencor, tanto como el rencor y el odio, ¿no? En lo que viene en cabida de la espiritualidad. Pues estoy súper agradecida, gracias por cada uno de los que se conectaron. Hay que agarrar un modelo que nos guste, ¿verdad? Que sea algún maestro, tal vez, o tal vez tu mamá, tu papá, qué sé yo, que te guste como vibra en ese nivel espiritual. Yo creo que es bueno tener un role model. La madre de Teresa de Calcuta, yo creo que es una de las que más nos ha inspirado como mujer, al menos a mí. Y bueno, para mí yo creo que la espiritualidad y cuando la logre tener al máximo va a ser cuando ya trascienda, cuando deje ese planeta. Entonces ahí es en donde me voy a dar por graduada. Y bueno, estoy agradecida con Dios, con la vida, cada una de ustedes, las amo, amo cada uno de los que se están conectando. Y bueno, también para recordarles que la semana que entra, cada uno de los que hemos estado como panelistas vamos a tener un día para ser expositores. Entonces, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Bueno, pues sí, para meter gol, el lunes comienzo yo. El tema va a ser cómo lograr tus metas, ¿verdad? Un plan básico para lograr tus metas. Y bueno, pues mostrarles algo de lo que yo sé, de lo que aporto a la comunidad, a cada uno de los que me permiten trabajar con ellos, apoyarlos sobre todo. Y esperamos, recuerden, a las 10 de la noche, cada uno estará compartiendo su granito de arena para poder seguir avanzando y haciendo cosas diferentes. Así es que gracias, Dios me los bendice. Les mando un besote, buenas noches. Muchísimas gracias. Y bueno, en lo que yo tengo de mis 4 puntos es: la persona que llega a tu vida siempre es la persona correcta. Lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido. Cualquier momento en el que algo comienza es el momento correcto. Cuando algo termina, termina. Y para despedirme, les voy a compartir una frase: los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo y del amor la paz de Dios. Así que yo les quiero dar muchísimas gracias, de verdad gracias. No importa lo que le pase a usted en su vida, no importa los retos que usted tenga en su vida, solo conéctese con el Espíritu Santo. Él te va a guiar, Él te va a poner la respuesta en todo momento. No importa lo que a usted le suceda, siempre véalo con amor, acéptelo. Y así que libérelo, sea feliz, no importa lo que sucede, que definitivamente a nadie le están haciendo daño, se lo están haciendo a sí mismos, así que esto es rebotar, y así que usted tranquilo, todo va y viene, pero usted se siga conectado espiritualmente, eres el amor, eres parte de Dios, eres uno con Él, así que no tengas miedo de nada, porque Él siempre va a estar conmigo, así dice en una frase la Biblia: si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Porque si yo me creo conectado con Dios, no hay nada malo que me pueda suceder. No hay nada malo. Así que Él está siempre conmigo, siempre adelante y atrás, mis ángeles, mis arcángeles. Así que usted también conéctese con Dios, con su espiritualidad, y siempre practique eso. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ame a los demás, que son eres tú. Definitivamente eres el reflejo. Y recuerden, el lunes va a haber otro programa maravilloso, vienen otros programas, que estén en contacto. Gracias a Alejandro Cote Aguirre, a nuestros compañeros técnicos, a nuestro otro Cote Aguirre, por acompañarnos y apoyarnos en todo momento, por darnos la oportunidad de estar aquí a través de este medio, compartiendo nuestra palabra y nuestro mensaje. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. ¿Tiene alguna otra cosa que decir antes de irnos? Están todas bien, ¿verdad? Bueno, gracias.